año 2021. Licenciado Ariel Marte y el presidente de la Sala Popular y el licenciado Luis Medina Rosa. Vamos aquí. Ponte de frente, la, por favor. Bueno, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un día muy especial. Estimado señor Siquio de la Rosa, alcalde de San Francisco de Macorís, por intermedio del cual saludo a todos los demás miembros de esta honorable mesa, estimado amigo Ángel Oviro, presidente de la Cámara de Comercio Dominico Brasileña, estimado y querido amigo desde hace algunos tiempos, Leonel Castellano, empresario e ilustre, ahora también ciudadano franco macorizano, muchas gracias por hacer posible también este momento, esta ceremonia muy especial. Los queridores que están acá, bien, muchas gracias por su presencia. No sé si el doctor que está, ahí. El doctor tuvo que retirarse por... Bueno. Bueno, el doctor tiene que estar ahí, al pendiente de la llamada, ¿no? Bueno, señoras y señores, en los casi 5 años que llevo acá en la República Dominicana, tuve la oportunidad de visitar más de una decena de ciudades de este bello y acogedor país. Sin embargo, no había tenido aún la oportunidad de conocer la ciudad de San Francisco de Macorís. Así que agradezco al alcalde Siquio por la invitación y por el generoso reconocimiento de parte de esa hermosa ciudad, conocida por sus bellezas naturales como la Reserva Loma Quinta del Pueblo, su diversidad de fauna y flora, su clima apacible y más que nada por su vocación agroindustrial. Y acá, no sé si me van a... pero me gusta hablar un poco más de hace casi 5 años que tengo acá. Yo conocí, como dice, varias ciudades, muchas playas acá cerca, como si Constanza, Jarabacoa, hasta Pico Duarte conocí. Me faltaba, yo siempre hablaba con amigo Leonel, que faltaba conocer San Francisco. ¿Por qué no acá San Francisco? Por una razón u otra siempre había un problema de agenda, pero finalmente logramos llegar acá este día muy, muy... que tengo el honor de participar y recibir la llave de la ciudad de San Francisco. Bueno, con relación a la vocación agroindustrial de San Francisco, les comento este punto porque creo que hay muchas oportunidades para un trabajo conjunto en todo lo que es la producción agrícola, lechera y la transformación agroindustrial.